tengo acá un cuestionario que le llamo Zoom de Plano Detalle. Ay, Dios. ¿Qué juguete de tu infancia recuerdas? Unos carritos de madera que yo mismo los hacía. ¿Sí? Sí. Maravilloso. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ay, de tener una voz con un mensaje que se puede escuchar en todo el mundo. ¿Qué rasgo de tu personalidad te define? Ah, pues soy medio zambrano, o sea, medio de la piel. ¿Qué cualidad aprecias en una persona? La sinceridad, sí. ¿Qué sueño tienes aún por cumplir? Ay, mi sueño. Yo amo mucho a mi tierra, a mi país, ¿no? Yo quisiera realmente un país que tenga un nivel cultural más alto, pero eso lo tenemos que hacer todos. ¿Y hay la posibilidad, y has pensado, de festivales? Porque tu carrera se ha hecho en festivales. Claro, Y que puedan volver los festivales al Perú. Porque, si había de Sullana, de Trujillo, ¿por qué no hacerlo nuevamente? Te comento que este año se está organizando el Festival de Iquitos, lo cual es algo maravilloso. Perfecto, ¿no? Sí, Iquitos ya, hay buena música, claro, muy buena música. Ya ha habido, hay un festival muy grandioso. Y yo espero que el de Ancón y de Trujillo y todo eso vuelvan. Sería hermoso porque tendríamos nuevas canciones. Han nacido canciones ahí, ¿no? Festival de Trujillo, Vieja Limeña, por ejemplo, de Lucía de la Cruz. Bueno, una serie de canciones que luego han gravitado, ¿no? En la música peruana, ¿no? ¿Estás componiendo, estás grabando nuevas canciones? Claro, te cuento. Acabo de terminar una película de cine. ¿Cuál va a salir? Se llama Dos Amigos, Una Historia. Es una película que hemos grabado entre... Soy el productor. La hemos grabado entre Perú y México, ¿no? ¿Ya? Compartimos el ron con William Luna, también con artistas mexicanos, toda la familia Negrete, el hijo, el nieto de Jorge Negrete está. Aquí tenemos a Hernán Romero, Teddy Guzmán, Ruth Karina, bueno, un elenco muy grande. ¿Ya la terminaron de grabar? Prácticamente sí, está la parte de sonorización, ¿ya? Es lo que falta. Y ahí estoy incluyendo un nuevo CD que grabé en México. Un CD de baladas. Así es que, si Dios quiere, este año, pues que la película podamos terminar y tener una nueva línea de canciones. ¿Y de qué se trata la película? ¿Se puede saber? Es una película familiar, mira, para que la gente vayan con sus hijos, porque habla de una historia de cantantes que quieren figurar, ¿no? Y entonces vamos a México con esa idea de picar piedra allá, nos engañan, regresamos a Perú, un productor nos sigue porque nosotros lo descubrimos, incluso hay hasta disparos, ¿no? Porque quieren matar. Hay acción en la película. Pero hay un mensaje muy lindo, ¿no? Porque al final la película dice, ¿no? Se pueden lograr cosas con esfuerzo y con amor, ¿no? Sin drogas, sin nada de esas cosas que nos engañan, ¿no? Sino el ser humano, como ser humano, cuando algo quiere, lo desea y lo respeta, lo puede conseguir. ¿Cómo se llama la película? Dos Amigos, Una Historia. Dos Amigos, Una Historia. Debe estar para fines de año. Si Dios quiere, estamos haciendo lo imposible. Además, creo que esa historia es la historia de repente de cualquier artista, claro, que pueda ver que intenta triunfar, lo engaña, claro, pero hay creo que hay que ser perseverante. Definitivamente, no bajar la guardia, ¿no? Bueno, yo tuve la bendición de que la oportunidad llegó rápido para mí, pero yo esperé, yo esperé pacientemente. ¿Y te preparaste? Por años, ¿no? Yo iba, ¿no? Ahí yo vivía en un edificio, me subía a la azotea y me ponía a cantar pensando que estaba delante del público y decía, algún día lo haré delante del público, ¿no? Y veía pasar los aviones y decía, un día me voy a subir a uno de esos y voy a ir a otros países a cantar. Y se cumplió, mira. Tú te proyectaste. Yo sí creo, es una manifestación. Sí, empecé a soñar, ¿no? Y mira, vas a ver tú que estoy entero, además este 19 que va a ser el show aquí en el Centro de Convenciones de Leguía, voy a tratar de mostrarme como soy, ¿no? Como soy. Soy producto del amor de gente que confió en mí, la gente de radio, la gente que confió en mis discos. Hasta Rulli también, mira, ¿ves? Que hasta Rulli Rendo también, el autor de Un Pañuelo y una Flor. O sea que va a ser una fiesta que, la verdad, yo estoy muy esperando ese día. Bueno, yo creo que va a estar muy, muy lleno, sobre todo en el cual la gente va a poder recordar, que eso es bonito, y además... A mí lo que me gusta, Homero, es que estás vigente, sigues en la música después de mucho tiempo. Ya es una nueva generación también que te conoce. Claro, sí, ¿no es sí. cierto? Eso es importante. Sí, yo imagino que te deben decir, ¿no? Y qué buena canción. De repente voy a uno, yo veo jovencito y canta. Oye, le digo, ¿tú de dónde sabes mis canciones? Es que mi papá
todo el tiempo las tocó y yo crecí escuchando tus canciones, ¿no? O sea, cómo de generaciones van toda esa ideología musical se va transmitiendo. No se hereda. ¿Tú crees que nos puedas cantar alguna canción dedicada pues a, al público? De repente un poquito de alguna canción. Claro, por supuesto. Hay una canción, por ejemplo, muy profunda, que mira, no me pertenece, pero un señor José Escajadillo que dice: vivo entre medianoche y madrugada, y así quisiera siempre yo seguir. Tengo miedo que llegue la mañana y me obligue a ir a casa donde no quiero vivir. Soledad de ti, soledad de mí, soledad de los que juegan con los años y así van de mano en mano y no forman un hogar. Soledad de ti, soledad de mí, soledad de los que no saben de un beso, el más dulce y el más tierno que da un hijo al despertar. ¡Bravo! Me agarra tu voz, tiene toda la fuerza interpretativa, de verdad, te agradezco muchísimo. Gracias. Invita nuevamente al público por el 19. Mi gente linda, los esperamos este domingo 19 en el Centro de Convenciones Leguía, que está ubicado en la cuadra 8 de la Avenida Arequipa. Va a ser una fiesta de amor, una fiesta musical. Vamos a estar con un elenco maravilloso, pues Coco Montana, Elmo Rivero, Ruli Rendo, Claudio Fabri. No sé, mira, una constelación de artistas y yo humildemente para cantarle mis canciones. No se olviden, este domingo 19 en el Teatro Leguía, de la cuadra 8 de la Avenida Arequipa. Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros, Homero. Gracias, te quiero. Gracias. Y nosotros, por supuesto, los invitamos a volver a ver este programa tanto en YouTube como en Facebook de TV Perú Noticias. Gracias por acompañarnos en Plano Detalle.